Saludos amigos de Radio Fe y Alegría Noticia. Nosotros nos encontramos en la comunidad del barrio La Coromoto, en Guastualito, capital del municipio Páez, en el Alto Apure. Pues seguimos haciendo el recorrido, conociendo las necesidades de la escuela. Nos encontramos con el señor, ¿su nombre es? Rafael Varela. Cuéntenos un poco, ¿cuáles son las necesidades que usted considera que tienen en esta comunidad? Pues las necesidades las tenemos todas. Por ejemplo, tenemos aquí la vialidad. Observe usted cómo tenemos la vialidad totalmente mala. El alumbrado eléctrico en la noche, esto es una penumbra total, expuesto a cualquier clase de malandro, de ladrones. El servicio eléctrico también, que es un servicio extremadamente malo. Lo otro, el agua que no nos llega. Duramos hasta 15, 20 días, solamente tenemos el servicio que nos prestan los bomberos. Un servicio que nos está prestando también bastante costoso, porque a veces cuando llega el bombero la gente no tiene el dinero, porque sabemos que está difícil también conseguir el dinero aquí. Y respecto a la comida, igualito, estamos que no llega el club, etcétera, etcétera. En realidad tenemos carencia de todo tipo. ¿Cómo está aquí la situación del servicio del gas doméstico? Extremadamente malo. Llega cada de vez en cuando, cada de cuando en cuando, y por eso pues estamos nosotros pues. ¿Cuáles son las exigencias de las autoridades? Las exigencias de las autoridades es que se aboquen en lo que esté en sus posibilidades, en sus capacidades, que cada quien cumpla con lo que le corresponde, lo que es la parte de la alcaldía que le corresponde, el ornato, que le corresponde el servicio eléctrico, todos esos servicios, es el llamado que hacemos nosotros urgentemente. Bien, ahí está entonces el pronunciamiento de un ciudadano habitante de la comunidad La Coromoto, donde están exigiendo el arreglo, limpieza de las calles, también que se le haga un asfaltado y el arreglo del alumbrado público, que en horas de la noche pues no tiene esta comunidad este servicio. Se necesitan bombillos y están exigiendo que se le pueda atender por parte de los organismos gubernamentales. Es la información desde Guastualito, capital del municipio Páez, en el Alto Apure. Rómulo Zapata, Radio Fe y Alegría Noticias.